En estos tiempos modernos lo único cierto es la incertidumbre y justamente surge un gran peligro que es el de analizar demasiado las cosas. La trampa del análisis, lo vamos a trabajar con Jaiber Pérez. Jaiber, bienvenido a Negocios en tu Mundo, además para trabajar este tema que sabemos que va a ser de mucha utilidad para nuestros televidentes. Muchas gracias, Juan, un saludo a todos los televidentes. Así es, eh, el mundo era muy fácil antes predecirlo, porque casi nunca había incertidumbre. Era muy simple, la incertidumbre era algo simplemente, habrá cosecha, no habrá cosecha, ¿cómo estará el clima? Hoy en día todo es incertidumbre, por lo tanto tenemos que acoplarnos a él. Jaiber, entonces usted me decía que definitivamente la incertidumbre se tiene que convertir en el combustible de la vida. Y además que cuando yo entienda esa premisa, pues obviamente va a tomar decisiones y acción mucho más rápidamente. ¿Cómo es eso? Así es, Juan. Mira, en un contexto global, la incertidumbre es el combustible de la vida. Miren, si ustedes lo, lo miran bien en este momento, no tenemos ni idea de qué está pasando con la economía mundial, qué está pasando con el tema político en Colombia. En todos los países donde hay elecciones hay incertidumbre. La incertidumbre hace que el día a día sea realmente gratificante. Lo que pasa es que en la mayoría de personas la incertidumbre los colapsa, porque todo el mundo quiere tener las cosas a la fija. Cuando uno tiene las cosas a la fija entra en un choque, y es que quiere comenzar a analizar. Cosas que no son analizables. ¿Usted cómo va a analizar el precio del dólar para agosto de este año, por ejemplo, en Colombia? ¿Usted cómo va a analizar qué va a pasar mañana? No se puede. Lo que les quiero decir es que en 1920, como fueron creados nuestros padres, nuestros abuelos, las cosas no tenían tanta incertidumbre. Ahora, era muy fácil decir, determinar hace 50 años que si usted estudiaba iba a ser exitoso. Hoy en día, yo no creo que un padre sea capaz de parársele a un hijo de frente y decirle, hijo, saque carrera en la universidad que le aseguro que va a ser exitoso. Eso es imposible, porque en este momento la incertidumbre raya con todos los sistemas conocidos. Jaiber, porque a eso hay que agregarle que con lo que está pasando con la tecnología, con la nueva economía, pues en pocos años vamos a tener una gran cantidad de profesiones que ni siquiera hoy existen y que se convierten en un factor pues, de desarrollo para quien lo quiera, pero también en una gran amenaza para quien no tenga la actitud y la mentalidad de ser flexible a nuevos caminos. Así es, Juan, y eso que estás diciendo lo apoya a la neurociencia. El cerebro tiene una maleabilidad. Sí, nosotros podemos hacer neurogénesis, generar nuevas neuronas y conectarnos de una forma diferente. Entonces, lo que estás diciendo es muy simple: una aplicación en un teléfono inteligente puede reemplazar a un médico. Yo sé que en este momento es un absurdo, pero en 10 años usted se va a poder operar con un robot a través de otra persona que lo está haciendo a nivel remoto. Por lo tanto, carreras como la medicina, en Estados Unidos hay un dato que dice que el 70% de los divorcios, que es por las, las, la mayor consulta de derecho en este momento en Estados Unidos, se están haciendo online. Entonces, la carrera de derecho, si no se reinventa, desaparece. O sea, mejor dicho, la gente está preparando para un mundo que no va a existir o que quizás en este momento ya no existe. Y aquí se presenta, Jaiber, otro tema para analizar y es el que tiene que ver... Con, si yo estoy en el pasado, porque obviamente si estoy analizando muchísimo ante ese nivel de incertidumbre, pues hace que me concentre en lo que ya es agua que corrió debajo del puente y me paraliza además. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para que tomemos acción sin pensar tanto hacia atrás? Pues les voy a decir una cosa que suena un poquito rigurosa. Uno solamente puede analizar lo que conoce. ¿Sí? Tú acabaste de decir agua que ya corrió. Eso se llaman hechos. Uno solamente puede analizar los hechos, las cosas que ya pasaron. Por lo tanto, la gente está viviendo en el pasado y tiene una mente y un cerebro preparado para el pasado. Para un pasado que ya no existe, obviamente, porque obviamente es el pasado. Entonces, la recomendación es que la gente ni siquiera esté mirando el futuro. El futuro forma una cosa, una circunstancia que se llama la angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es viene de una palabra griega que se llama angustus. La angustia es angosto. Cuando uno comienza a mirar para el futuro se le angosta la mente. Entonces se siente ansioso por la angustia, por lo angosto que se ve el futuro. Por lo tanto, ustedes solamente tienen una cosa que hacer. ¿Cuál es? Ah, suena filosófico, suena del Dalai Lama, suena del Papa, suena una frase motivacional, pero es demasiado simple. La parte más amplia de su vida está aquí en el presente. Viva el presente. Ay, pero ¿y todo eso está apalancado en lo que usted decía de que cuando hay demasiado análisis? Se puede presentar la parálisis y que la verdadera grandeza está en la acción, en cuando tomamos acción, tomamos decisiones y hacemos que las cosas pasen. Y hay un ejemplo, como el caso de Steve Jobs, para mencionar alguno, en donde ellos arrancaron de una vez en un garaje, pero empezaron de una vez haciendo lo que tenían que hacer y hoy vemos una empresa majestuosa que es un icono mundial al trabajo bien hecho. Es que yo te digo una cosa, Juan. El exceso de análisis es un sabotaje a la vida. Donde Steve Jobs supiera, de, ustedes saben los orígenes de él, y, y Steve Jobs es un ejemplo de 100 miles, donde él supiera el efecto que iba a tener su empresa, que iba a tener miles de empleados, que iba a tener su, su, su emporio en el, en el Silicon Bay, o sea, donde él supiera todo eso desde el principio, lo más probable es que no lo haga o se sabotee. Todo se logra simplemente porque él no tenía esa visión inmediatamente. Simplemente iba haciendo y a medida que iba haciendo, iba viendo que se podía hacer esto con esto, que podía venderle esto a esto. O sea, se iba desglosando la vida. Pero cuando uno se queda en la casa sentado mirando un gráfico en Excel o mirando una, o mirando una proyección o mirando un presupuesto, usted lo único que puede hacer es pensar con base en los hechos, pensar con base en lo que se puede analizar. Si me prestan plata, cuánto necesito. Eso no sirve para nada. Porque usted se queda ahí paralizado y no va a saber lo que le espera salga a la calle. El mundo está lleno de planes de trabajo, de estudios, de factibilidad y un montón de cosas guardadas en los escritorios que jamás se hicieron. Por lo tanto, escribir y pensar no sirven para nada si no hay acción. Solo la acción es lo que permite que nosotros nos salgamos del análisis. ver eso aplicado al mundo del emprendimiento significa que quienes están creando empresa deben salir, pero ya, así sea en una versión beta, porque a veces uno se queda esperando. Cada uno de nosotros nos quedamos esperando a que las cosas estén listas, organizadas, que salgamos con todo perfecto. Y esa perfección no existe, además es muy nociva. Una de las grandes premisas del sistema educativo actual, que no es tan actual porque es del pasado, ¿cierto? Es un sistema educativo obsoleto, es que el error es castigado. O sea, a nosotros nos gusta la perfección, el 5, o depende del sistema educativo, el 10, lo que estén sacando en la nota. Todos son números, ¿cierto? Entonces a nosotros no miden por números. Y resulta que el verdadero valor de las cosas está en los errores, en los errores. Entonces, cuando uno es capaz de cometer errores y aprender del error, usted aprende más del error que de los aciertos. Entonces, uno lo que tiene que salir al mundo es equivocarse. Entre más se equivoque, más fácil va a ser capaz de aprender. El aprendizaje no se da en estados de perfección, porque además la perfección no existe. Entonces, donde uno supiera lo que tiene que desarrollar para hacer las cosas perfectas, nunca las termina haciendo, porque la perfección nunca va a existir. Por eso, uno lo que tiene que hacer es, versión beta, arrancar. Miren, Henry Ford sacaba los vehículos y aún todavía no estaba bien eh, diferenciada la llanta que iba a pasar cada artículo le tenía que dar garantías pero ahí era donde se daba cuenta si el material iba a durar qué material porque lo reemplazaba es decir del error es que yo aprendo de lo contrario no hay retroalimentación por lo tanto arranque la premisa que siempre nos han enseñado es ese de preparen apunten disparen pero usted hoy nos tiene una propuesta distinta para ratificar lo que hemos venido haciendo menos análisis y mucha más acción. Sí, Juan, entonces cuando uno ve la gente en el paredón de fusilamiento en las películas viejas, usted se da cuenta que eh, el tipo, el soldado o los soldados reciben la orden prepare. Entonces todo el mundo se prepara, saca su fusil, pone el arma contra la, contra la pared, hacia la persona, apunte. Entonces ya lo ponen hacia el objetivo que quieren aniquilar. Fuego, ¿sí? Entonces esa es la fase prepárese, apunte, fuego. ¿Saben cómo funciona el mundo real? El mundo real es prepárese, porque es importante prepararse. Fuego se dispare y en el camino va apuntando, en el camino va tomando notas, en el camino va cuadrando todo, porque ir detrás del propósito de manera inmediata y todos los días con las metas claras es absolutamente imposible, porque el mundo todo el día te está dando incertidumbre sobre giros, costos financieros, problemas políticos, se te el carro, es decir, la vida no te está dando exactamente lo que vos querés, pero hoy yo tengo que tener claro el objetivo por eso es la preparación, pero yo voy apuntando todos los días y hay días en que no voy a estar haciendo absolutamente nada por el objetivo, no importa, mañana lo recupero, mañana sigo donde iba, de eso se trata. Bueno, así que ya saben, prepárense, fuego y apunten. La apuntada se va dando en el camino. Jaiber, muchas gracias por este tema tan interesante. Con mucho gusto, un saludo a todos. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. <music>